Tigres ganó, pero no aceptará la resolución de la FIFA y se volverá a inconformar por el caso que mantiene en contra de Gastón Fernández y exigirán una multa mayor en contra del argentino, quien los abandonó a principios de 2010 y a casi 10 días de iniciado el torneo para enrolarse con Estudiantes La Plata. La FIFA determinó que los pincharratas tendrían que pagarle a los felinos más de $600,000 y la gata no podrá jugar durante 4 meses. Vamos a inconformarnos, estamos de acuerdo con esa resolución. La resolución, en pocas palabras, es darle los 4 meses de un castigo deportivo iniciando el torneo. Y segundo, una multa de $800,000. Creemos que no es correcto. Creemos que nosotros perdimos mucho más en cuanto a la inversión que se hizo en el señor Fernández. Y por otro lado, el impacto del momento en que lo hizo, que fue una semana, 10 días antes de que iniciara un torneo. La solidaridad en mi carrera es sin duda el club más importante. Mi punto de partida fue Sabela, ¿no? En un punto fue para mí un padre o un hijo, ¿no? Que lo define a él como la gran persona que es. El partido ese me lo tomé de una forma especial, que me había ido tan mal y por poco cuando me fui a mi casa, ¿viste? Decís, bueno, dejo toda la mierda y arrancamos de vuelta. Me encantaría cumplir mi contrato, que es bastante largo, y ya poder retirarme con la camiseta del club. Así que si lo firmé fue para poder cumplirlo y si se dan las posibilidades, no tengo dudas que no sea de otra manera.